Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy de lo que os vengo a hablar es de redes sociales, de, bueno, un poco de lo que yo he hecho en las redes sociales, cuáles tengo, un poco, bueno, eso, ¿vale? Sobre todo quiero que si queréis participéis, me digáis también, pues no sé, desde cuándo tenéis Facebook, Twitter, Twenty, lo que sea, y no sé, y hablar, ¿vale? Entonces, a ver, yo hace que tengo ordenador relativamente poco. O sea, tenía ordenador, aunque no era mío, cuando estaba con un chico antes de mi actual novio. Y bueno, con él utilizaba su ordenador y tampoco sabía muy bien yo manejarme. Tendría yo 19, 20 años. ¡Uy, qué joven! Pues bueno, jugaba sobre todo a los Sims, sobre todo a los Sims 1, que era súper triste y ahí todo, yo qué sé, tenía unos movimientos muy raros, muy poco naturales. Y me acuerdo que sí que entraba en chats, bueno, la de gente que iba ahí a ligar y no a hacer amistad como iba yo. Pues, sobre todo en chats, en messengers, en el chat este, el IRC, que bueno, había un montón ahí, ¿os acordáis que había como una lista enorme de sitio, no sé, amistad, yo qué sé, amistad, sexo, amor, etc, etc? Pues yo siempre entraba en el de amistad, lo que pasa es que los tíos, como son así, pues siempre era, ay, pues no sé, ¿y de dónde eres? ¿Y qué edad tienes? Y, ah, vamos a quedar. Eran las tres palabras ahí, como tres frases míticas, ¿no? Y al final pues te cansabas porque no había nadie con quien hablar de nada, ni de libros, ni de, yo qué sé, videojuegos, lo que sea. Y después me enganché mucho, 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 que es donde conocí a dos amigos que tengo geniales y maravillosos. Y bueno, los conocí en un juego de Coca-Cola, en coca-cola.es o .com, no sé. Había un juego, unos cuantos, pero había uno que se llamaba Emparejados. Y era súper divertido. Creo que ahora no está, no lo sé seguro, porque hace tiempo lo miré y no, ya no estaba activo. Y era muy gracioso porque, bueno, había una sala, ¿vale? Y tú con tu muñequita así súper mona, que le ponías poner ropa y el pelo, cambiárselo de color y estas cosas, tú te hacías un nick. En mi caso era Miyuki, que, bueno, me encantan los nombres japoneses y ese era el mío. Siempre me he puesto Miyu o Miyuki. Pues bien, entrabas ahí y si tú eras una chica, pues te ponían en el bando de las chicas, ¿vale? Había el bando de las chicas, el de los chicos, la zona central era donde se hacían las preguntas, era un juego de preguntas. Tú hacías una pregunta, yo ponía, ¿cómo gustan las chicas? Y los tres chicos que habían, o tres o cuatro, creo que eran cuatro, sí, cuatro chicos que habían, pues contestaban. Y las preguntas estaban desordenadas. Entonces tú tenías que marcar pues la respuesta que te había parecido más sexy, la que te había parecido más tierna, la más original y no sé qué. Y la más cerda. Creo que había un icono de cerda. Una tontería. Y bueno, luego al final del juego de hacer así preguntitas y, ay, pues esta pregunta, esta respuesta me ha gustado. ¿Quién será de esos cuatro chicos? No sé qué. Al final del juego te decían con quién emparejabas mejor. Bueno, la tontería. Pero a esas edades, pues era muy mono. Y ahí conocí a dos chicos con los que, vamos, estoy encantadísima. Uno de Granada y uno de Valencia, que si me están viendo, pues sabrán quién son. Y, bueno, era cuando entrábamos los tres, era a ver con quién nos juntaban, ¿no? Y era muy gracioso. Ese juego era una pasada. No sé ni por qué lo han quitado, porque aún continuaría entrando, aunque fuera por reírme un poco. Y bueno, también últimamente también entro por foros sobre todo de la universidad, del acceso a la universidad, y un foro
que está bastante bien para los de cursos de acceso. Y bueno, ahí ya no me paso mucho rato tampoco, pero está bien para, sobre todo para aclarar dudas y tal. Entonces, a la mínima que tienes una duda vas allí o... bueno, eso, poca cosa más. Y con el blog, pues llevo, creo que llevo bastante tiempo ya, quizá unos 2 años. No lo sé, lo que pasa es que me parece ya como que el blog sea algo... a ver cómo lo digo. Como pasado ya. Como que la gente ya no entra ahí y te comenta. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, yo hay veces que sí que intento mantener el canal y el blog al mismo tiempo, pero... me acabo cansando del blog, porque aparte de que también hay que tener tu tiempo de igual que hay que tener tu tiempo de ponerte aquí y grabar, como estoy haciendo yo ahora, también hay que tenerlo en ponerte a escribir la entrada, a saber lo que quieres decir, a pasar las fotos del móvil, en mi caso, que las hago con el móvil, al ordenador, ponerlas, bueno, requiere un rato igual que esto, ¿no? Pero es como doble trabajo. Y tampoco la gente allí no comenta, o sea, no... comentan más quizá cuando yo lo enlazo con... lo comparto en Facebook o en Twitter, que no directamente allí. Y entonces, claro, me cansa, porque yo entro y cero comentario. Y dice, jolín, pues para eso no hago entradas. Claro, hombre, aquí hay un montón de comentarios y a mí me encanta. Porque, yo qué sé, siempre recibo algo de alguien y además, gracias a YouTube, desde que tengo el canal, he hecho, la verdad es que grandes amistades, grandes. Una Nieves y otra Sandra, que si me estáis viendo, pues os mando un besito gigante, no, lo siguiente... Y que las quiero mucho, que es algo que, yo qué sé, hablamos por email mucho y es como que tienes una conexión ahí con alguien y eso conseguirlo a través de un canal de maquillaje, pues la verdad es que estaría todo el día aquí entonces y tengo que conseguir tan buenas amigas como ellas, como vosotras, si me estáis viendo. Y bueno, creo que nada más, bueno... sí, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Twenty, lo que pasa es que el Twenty no sé usarlo. Entré porque me invitó una amiga y no sé cómo va. No sé, tampoco... es que no me gusta tener que actualizar 3 sitios, ¿sabéis? O sea, tengo Facebook, tengo mi Facebook personal... que ya aprovecho para decirlo, ya que estoy metida en el ajo de este vídeo, aprovecho para decir que por fin, o sea, de buenas lo digo, que no me agreguéis al Facebook personal, porque es que es personal. Entonces, me da cosa porque, claro, tengo fotos, tengo, yo qué sé, si tengo un mal día, pues pongo ahí cualquier barbaridad. Y tampoco me gusta que, o sea, tenemos el grupo, el me gusta del canal, entonces hablarme por allí, que yo seguro que os voy a contestar, que entro siempre, que lo miro, que las notificaciones me llegan y yo que sé, para estar conectadas, pero claro, un poco es como que no quiero retirar mi intimidad de donde está, ¿vale? Entonces, pues un poco por eso, no os lo digo nada, para nada mal. O sea, las que me habéis agregado sí que a veces, claro, no sé quién sois, entonces acepto la amistad y cuando veo que sois del canal digo, ostras, es que me da cosa borrarla y tal, pero hay veces que os lo he dicho que, ostras, si no te sabe mal, pues pásate por el grupo del canal, que allí podemos hablar y tal, y soy yo misma, o sea, no tiene más. Y pues nada, espero que eso no nos moleste, ya que tenemos un sitio donde hablar, que está súper bien. Y aparte Twitter también, la verdad es que lo uso mucho más para el canal que otra cosa. Me hice la cuenta especialmente para eso y como lo tengo enlazado, pues lo que publico en Twitter se publica en Facebook.
O sea que conectadas 100% y si no por email para lo que queráis. ¿Vale? Y pues nada, poco más que contar. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un besito.